hermanos, comprender, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios, amén, está deseando y quiere, aleluya, hombres que se incentiven, sean desafiados y provocados, gloria al Señor, a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Jóvenes que sean desafiados y provocados a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y comprendemos, aleluya, en los tiempos, aleluya, antiguos, gloria al Señor, aleluya, para desafiar y provocar, aleluya, amén, aleluya, a un hombre hacer una hazaña, gloria al Señor, si un rey necesitaba, aleluya, de la ayuda de un valiente, gloria al Señor, este, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, amén, provocaba y lo desafiaba de cierta manera. ¿Cuántos dicen amén? Lo incentivaba, gloria al Señor, aleluya, poniendo atributos por delante, amén, poniendo, gloria al Señor, aleluya, algún, gloria al Señor, algún premio por delante. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Así entendemos, gloria al Señor, aleluya, que también, amén, aleluya, todos aquellos que quieren un premio, gloria al Señor, ellos corren o van, gloria al Señor, persisten por el premio. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Gloria al Señor, a su nombre. Aleluya, amén. Y así, gloria al Señor, aleluya, viendo Saúl, gloria al Señor, aleluya, que se había levantado un paladín, gloria al Señor, un gigante contra, gloria al Señor, él y su ejército, el cual, gloria al Señor, atemorizaba a cada uno de los soldados, alabados el nombre del Señor, que estaban, aleluya, en la fila de Saúl. Saúl se sentía atemorizado. Saúl, gloria al Señor, sabía, aleluya, que aunque él era esforzado, aleluya, en su tiempo, gloria al Señor, pudo tener alguna cierta victoria. Amén, no podía contra aquel porque el Espíritu de Jehová lo había dejado. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Escucha bien esta hora, aleluya. Pero, amén, el desafío estaba de ir y vencer a aquel gigante, aleluya, y había un premio por delante. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Había un premio que, aleluya, Saúl puso, aleluya, a la mesa. Amén, para ver si alguien se sentía provocado a ir y enfrentar a aquel paladín. Para ver si surgía algún valiente, aleluya, que fuese capaz, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, amén, de ir a enfrentar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero desafiarlo con esta palabra, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque en estos tiempos necesitamos gente, aleluya, que no simplemente ponga la cabeza, aleluya, para el llamado, sino también para el desafío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay gente que le gustan los halagos. Tú serás el próximo profeta. Tú serás, aleluya, el próximo evangelista. Tú serás, gloria al Señor, el próximo hombre de Dios, aleluya. Y se sienten encantados por esas palabras. Pero cuando es tiempo de echarle ganas y cuando es tiempo de pararse y plantarse, aleluya, de la manera como un hombre de Dios lo tiene que hacer, aleluya, comienzan a retroceder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Así fueron los hijos, aleluya, de Isaí, los hermanos de David, gloria al Señor, aleluya, mientras estaba el, gloria al Señor, aleluya, Samuel, aleluya, que venía con el cuerno lleno de aceite, aleluya, todos querían poner la cabeza para decir, aleluya, aquí estoy, quiero ser el próximo rey. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Todos ellos, aleluya, vinieron desde el más grande, aleluya, pero dejaron, aleluya, a David. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. Y comprendemos, amén, de que, aleluya, David, más sin embargo, tenía, aunque era pequeño de estatura y de edad, aleluya, tenía un corazón valiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden bendecir la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. Escucha bien, aleluya. Amén. Porque es fácil, aleluya, aceptar, aleluya, cuando, hermanos, aleluya, somos llamados y provocados, gloria al Señor, aleluya, amén, a un llamado, alabado sea el nombre del Señor, cuando el Espíritu Santo viene y nos toca, bendito sea el nombre del Señor, pero más no así, aleluya, cuando vemos, aleluya, al gigante que hay que ir, aleluya, y enfrentarlo y vencer. ¿Cuántos dicen amén? Más no así, gloria al Señor, aleluya, cuando vemos, aleluya, lo grande de la cima que hay que ir y conquistarla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas no así, aleluya, cuando vemos lo peligroso del monte, amén, que hay que ir y conquistarlo. ¿Cuántos dicen amén esta hora, aleluya? Es fácil, gloria al Señor, aleluya, poner la cabeza para aleluya, para vaciar el cuerno de aceite sobre ella, amén, hermanos, aleluya, pero no es fácil, aleluya, decirle al gigante, gloria al Señor, aleluya, amén, que tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, y plantarte como un hombre de Dios que tienes que ser, amén, aleluya, y pararte, aleluya, decirle, aleluya, tú vienes, aleluya, con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén.
Entonces es fácil, aleluya. Pero alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando nos toca, gloria al Señor, aleluya, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nos tendió el llamado Dios, aleluya, no fue para ver, aleluya, si él, aleluya, a ver si tanteando le funcionaba la cosa. No, él sabe, aleluya, a los próximos hombres, aleluya, que les tirará el llamado. ¿Cuántos dicen amén esta hora, aleluya? Él sabe a los próximos, aleluya, hombres, aleluya, que llegará, aleluya, para vaciarles el cuerno de aceite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, aleluya, David entendía, aleluya, que por, aleluya, vencer o ir a enfrentar a aquel gigante, tenía que haber un premio, tenía que haber alguna recompensa. El rey ya lo había establecido así, amén, aleluya, que hubiese una recompensa para que se, aleluya, se levantase un varón, un hombre, aleluya, de todas las filas de, aleluya, de Saúl, del ejército de Saúl, ni uno. Todos retrocedían a la voz de aquel hombre, aleluya, que decía, aleluya, manden a uno, aleluya, que venga a pelear contra mí. Manden a uno siquiera, aleluya, para ver, aleluya, quién vence. Si él me vence a mí, aleluya, nosotros le serviremos. Pero, aleluya, si yo le venzo a él, aleluya, vosotros seréis mis siervos. Y todos le temblaban, aleluya, hermanos, las rodillas. Todos estaban atemorizados. Pero aquel, aleluya, entendió que la lucha, amén, no era con los hombres, sino con el diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dijo, esta lucha es espiritual. Esta lucha, aleluya, no es contra él. Esta lucha, aleluya, es con Satanás. Alabado sea el nombre por el Señor. Amén. Porque la llevó al mundo espiritual aquella batalla. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Escucha bien. A lo que quiero llegar, aleluya, es que usted se sienta desafiado en estos últimos tiempos a ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Porque, aleluya, podríamos decir también nosotros, aleluya, que queremos pararnos bonitos, que queremos echarle ganas, aleluya, al evangelio, que queremos vivir la santidad como se debe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Que queremos, aleluya, ver la manifestación del Espíritu Santo, aleluya, en estos últimos tiempos. Y podríamos decir, y bueno, nosotros, ¿qué se nos va a dar? Bueno, a nosotros, aleluya, ¿qué hemos de recibir? Aleluya, fue una pregunta que también los discípulos hicieron. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y el Señor les contestó, aleluya. Porque si créame, aleluya, amén, si hay atributos, aleluya, y hay premios aún en lo secular, cuanto más no habrá en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Claro que gloria al Señor, aleluya, amén, hay premios y hay galardones, amén. Pero aquí gloria al Señor, aleluya, se pelea de una manera diferente. Aleluya, Dios nos llama al liderazgo, gloria al Señor, no para estar, aleluya, como sintiéndose superiores de los hermanos, sino para servir al pueblo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Sino para, alabado sea el nombre del Señor, mostrar, aleluya, la fidelidad que un hombre de Dios tiene que tener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y escucha bien, aleluya. La Biblia afirma, aleluya, amén, de que, aleluya, nosotros, aleluya, compadeceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Cuánto dice Gabén? Todo cristiano, aleluya, dice el apóstol Pablo, que tiene que compadecer, aleluya, delante del tribunal de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Aleluya, eso está en 2 de Corintios, gloria al Señor, el capítulo 5, verso 10, aleluya. Que es necesario que todos nosotros, aleluya, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, aleluya, para dar cuenta, sean de cosas buenas o cosas malas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Entonces, aleluya, amén. Si un día, aleluya, entenderemos que seremos mencionados. Si un día, aleluya, se nos llamará por nuestro nombre para recibir alguna recompensa. No se siente usted desafiado, aleluya, para que diga, aleluya, amén, fulano de tal, aleluya, fue, aleluya, un diestro en salvar almas. Fulano de tal, aleluya, hizo la obra misionera. Fulano de tal predicó la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Acaso usted no se siente motivado para decir, bueno, si un día, aleluya, nos han de presentar allá y han de nombrar, aleluya, nuestros nombres y han de llamarnos, aleluya, delante de la presencia de Dios, ¿por qué no echarle ganas y no salir, aleluya, de alabado sea el nombre del Señor, aleluya, diciendo, aleluya, el cristiano, aleluya, esto me agradó, pero esto no me agradó? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿No se siente usted motivado, aleluya, para decir, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, si hay premios en la patria celestial, que mi nombre, aleluya, sea, aleluya, mencionado como un valiente? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos.
Yo no sé cómo hay cristianos, aleluya, que no les provoca nada, aleluya, a saber que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio. ¿Por qué no vamos a toparnos bonito contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás? ¿Por qué no vamos a ir en contra si en nosotros vivir es ganancia, el morir es ganancia y el vivir es Cristo? ¿Acaso no, aleluya, tendremos, aleluya, la motivación para poder seguir adelante, la motivación para pararnos, alabados el nombre del Señor, en cualquier lugar y vociar que hay un Cristo de poder y vociar, aleluya, de la palabra viva? A su nombre, bendito sea el nombre del Señor en esta hora, aleluya, amén. Claro que, aleluya, aleluya, hay por qué motivarnos en estos últimos tiempos. Aleluya, estamos, aleluya, entendemos que estamos a la recta final. Y es, aleluya, este tiempo que hay que echarle ganas al evangelio, hermanos. Hay cristianos, aleluya, que no pueden conquistar nada porque ni han conquistado aún su propia vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hay cristianos, hermanos, que viven el evangelio de pasadita. Cuando se llegan a dar cuenta delante de Dios, aleluya, ante el tribunal de Cristo, ¿qué? ¿Cuál va a ser tu excusa? No tuve tiempo, Señor, el trabajo no me dejaba. Aleluya, se perdió tu familia. ¿Qué le vas a decir al Señor si Él te llamó para que tu casa fuese salva? Para que los tuyos, aleluya, viniesen al arrepentimiento. Para que los tuyos viniesen al Señor. ¿Cuál será tu excusa? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén, aleluya. Yo me siento, aleluya, totalmente, aleluya, amén, hermano, fascinado, entendiendo, aleluya, de que si he de vivir, aleluya, estos tiempos que resta, aleluya, lo he de vivir para agradar a mi Dios. Cuando dice gloria a Dios, aleluya, y quiero ser, aleluya, uno de los valientes, amén, así como David después, aleluya, que él, amén, fue a hermanos míos, amén, al campo de batalla, corrió, aleluya, a la línea de batalla. Así, aleluya, cuando era perseguido por Saúl, se le acercaron los enlutados, los oprimidos, aleluya, a los debilitados, aleluya, a los que tenían el espíritu todo, aleluya, entristecido, se le acercaron la cueva de Adulán. Escuche bien, aleluya, pero de ese lugar no salieron igual. Así quiero motivar a este pueblo, aleluya, a motivar a los jóvenes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A que no se sientan, aleluya, así. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos diestros, aleluya, a mirar la gloria de Dios, a menear la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Y escúcheme bien, aleluya, porque yo entiendo, aleluya, que los que se le acercaron a David, aleluya, él hablaba amén. Alabado sea el nombre. Ellos sabían que David corría porque era el próximo rey en Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y David, gloria al Señor, les pudo hablar, gloria al Señor, amén, aleluya, del liderazgo que ellos iban a ejercer. ¿Cuántos dicen amén? Pero no simplemente de ellos, sino que también, aleluya, les habló cómo ser llenos de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ser verdaderos adoradores, aleluya, verdaderos guerreros. Y si usted lee, gloria al Señor, amén, aleluya, segunda de Samuel, capítulo 23, del verso 8 al 38, aleluya, usted se dará cuenta cómo, aleluya, los valientes, aleluya, de David hicieron grandes hazañas, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿Por qué, aleluya? Porque, aleluya, tenían a la par un hombre, aleluya, que, amén, hermanos, aleluya, se sintió desafiado a mirar la gloria de Dios. Cuando aquel paladín decía, aleluya, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios de los israelitas? Aleluya. Ese hombre se sintió desafiado a decir, ¿cómo es que este incircunciso, aleluya, se para a decir, aleluya, que dónde está el Dios de los israelitas? Aleluya. Yo le mostraré, dijo, aleluya, a Saúl, aleluya, que Jehová, aleluya, todavía está con su pueblo. ¿Cuánto dice amén esta hora? Amén. La iglesia cristiana de los últimos tiempos, aleluya, de este siglo 21, aleluya, yo no sé si, aleluya, puede mostrarle a este mundo, aleluya, que todavía se puede vivir en santidad. Dígame pues. Yo no sé si la iglesia cristiana en estos últimos tiempos, aleluya, puede mostrarle, aleluya, a este mundo perverso y pagano, aleluya, de que hay un pueblo, hay un remanente, aleluya, que vive para agradar a su Dios, que vive, aleluya, para vivir en santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén, hermanos.
Y queremos hablar a los líderes corruptos que se han corrompido con la palabra también, aleluya. Que el evangelio, hermano, no se tuerce. Que el evangelio, aleluya, se tiene que vivir como está escrito. La sana doctrina se tiene que seguir predicando. La sana enseñanza se tiene que seguir hablando. ¿Cuánto dicen amén esta hora? No porque tengan la mejor iglesia, no porque tengan, aleluya, megas iglesias, no porque, aleluya, sus altares, aleluya, tengan hasta piedras y oro. ¿Cuánto dicen amén? Serán la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que estar abundando en el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted se siente desafiado, aleluya, a decirle a este mundo perverso, aleluya, amén, hermanos, aleluya, que no vamos a callar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si el mismo Vaticano, allá de gloria al Señor, de la iglesia católica que siempre hemos conocido, amén, aleluya, que es una iglesia perversa, aleluya, ya dio el brazo a torcer y está diciendo que los homosexuales se pueden casar. ¿Cuántos dicen amén esta hora, aleluya? El Señor reprenda al diablo esa abominación a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén. Necesitamos, hermanos, aleluya, comprender, amén, aleluya, que este tiempo, aleluya, es necesario que se levanten hombres diestros. Amén, hermanos, aleluya. Quiero incentivarlo y desafiarlo y provocarlo a mirar gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, aleluya? Porque usted puede batallar, aleluya, enfrente de cualquier circunstancia en su vida, amén, contra cualquier león que venga. ¿Cuántos dicen amén? Donde hay hombres, aleluya, que quieren hacer hazaña. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Si usted lee, gloria al Señor, aleluya, lo que le dije en Samuel, aleluya, usted verá ahí, gloria al Señor, como un hombre, aleluya, dentro, aleluya, de un pozo, mató a dos leones, aleluya, en tiempo de frío, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, en tiempo de nieve. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay muchos aquí que, aleluya, mientras está el grito y mientras está la emoción, son buenos para decir gloria a Dios, pero en este momento se han callado y han parado de decir gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Y vamos, aleluya, a aprender a adorar a Dios en todo tiempo, en todas circunstancias. Si hay calor, usted tiene que entender, aleluya, que le meta, aleluya, amén, lo que quiere este mundo, amén, al horno de fuego. En medio del horno de fuego también adoraremos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si nos han de echar a la cárcel, que nos echen por la palabra. Dígame en la iglesia, pues. A su nombre. Si aquí es de pararnos bonito, aleluya. ¿Por qué, aleluya? Porque este mundo pagano tiene que saber, aleluya, que la iglesia que desapareció, la iglesia que se fue, aleluya, porque la iglesia no participará del gran día de Jehová, de la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia se va a ir volando, pero la iglesia de Cristo tiene que testificar que tiene un Cristo de poder en estos últimos tiempos. La iglesia de Cristo tiene que testificar, dar testimonio, aleluya, que su Dios es un Dios poderoso. A su nombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén, aleluya. Escucha bien, aleluya. Apocalipsis 2:7, aleluya. 2:7 dice que el que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. ¿A quién, hermanos? Al que venciere. ¿Se siente usted desafiado, hermano, o no se siente desafiado? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta hora? En el 2:17 de Apocalipsis también dice que el que venciere comerá el maná, aleluya, desconocido. Se le dará una piedrecita y en ella el nombre, un nuevo nombre escrito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermanos? ¿No se siente usted desafiado por eso? Bueno, así es el premio entonces. A su nombre, hermanos. Apocalipsis 2:26 también dice que, aleluya, recibiremos, aleluya, el poder de regir las naciones con vara de hierro. Y también, aleluya, se nos dará la estrella de la mañana. ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Apocalipsis 3:12 dice que al que venciera se le dará vestiduras blancas. Aleluya. Ven, hermanos, aleluya. Y que confesarán su nombre delante del Padre. Diga gloria a Dios, pues. Tiene frío, póngase sobre sus pies entonces. Amén, aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta hora? Al que venciere. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos quieren esas vestiduras? 3:12, aleluya, dice, aleluya, que, aleluya, amén. Aleluya, el Señor lo hará columna de su templo. Amén, hermanos. Y escribirá sobre él el nombre de su Dios. A su nombre. Usted no se siente desafiado al que venciere. ¿Cuántos dicen amén esta hora, hermanos? Y Apocalipsis 3:21 dice, aleluya, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿No se siente usted contento por esa palabra, hermanos? A su nombre. Pero ¿a quién es al que venciere? A su nombre, hermanos. Aquel que peleare legítimamente. Aquel, amén, el, gloria al Señor, aleluya, que echara ganas como se debe, hermano, en estos últimos tiempos. A su nombre, mi hermano. ¿Y se puede todavía vivir el evangelio? Se puede, hermanos. En medio de este mundo pagano lleno de Dios, se puede, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén esta hora, aleluya? En medio, aleluya, de todo el paganismo que se está dando en estos tiempos, hermanos. En medio, aleluya, amén, de las cosas que estamos viviendo, aleluya, se puede agradar a Dios. Diga gloria a Dios en esta hora. En medio, aleluya, amén, aleluya, de todo lo que está aconteciendo, hermanos míos, se puede vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es nuestro deleite, aleluya. Si entendemos que aquí somos peregrinos y extranjeros, que aquí vamos de paso, que tenemos una morada y tenemos galardones y tenemos premios, ¿cómo no echarle ganas? Si aquí, ¿cuánto es lo que dura la vida del hombre? 70, 80 años. Aleluya, ¿y quién es? Aleluya, que el hacha ya está en la mera mata. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Aleluya. Usted debe entender, aleluya, que el hombre, aleluya, no dura y no es para siempre su vida en esta tierra. Que pronto se va, aleluya, y con él son cortados sus pensamientos, aleluya, y ya no hay memoria más de él. Amén, aleluya. Pero que un día, aleluya, bien tendrá que dar cuenta delante de Dios si hizo lo bueno o hizo lo malo. Yo te aconsejo, joven, yo le aconsejo, anciano, yo le aconsejo, mujer de Dios, aleluya, que sus hazañas sean mostradas y sean, aleluya, habladas allá en la patria celestial. Que se hable que usted fue una mujer prudente, que se hable que usted fue una mujer guerrera, que se hable que usted, aleluya, anduvo en el espíritu, caminó en el espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Póngase sobre sus pies y démele la gloria al que vive. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, vamos adorando, aleluya, un momento más. Vamos, aleluya, a guerrear estos últimos tiempos, aleluya. Santo, hay poder de Dios, hay poder de Dios, hay poder de Dios, aleluya. Oh, santo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Llamados a ser vencedores, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Llamados a ser vencedores, aleluya. En estos últimos tiempos, llamados a ser vencedores, aleluya. Llamados a ser vencedores, aleluya. Joven, tú que no tienes a Cristo, aleluya. Aleluya, rápidamente los mujeres, si hay jóvenes, aleluya, si hay amigos que, aleluya, no tienen al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Recuerda que pronto, aleluya, partirás de esta tierra, aleluya. Y un día tendrás que dar cuenta delante de la presencia de Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios en esta hora, aleluya. Pero, aleluya, si tú te decides por el Rey, aleluya, a ser un valiente en el reino de Dios, aleluya, un día tus hazañas serán contadas en la patria celestial. Un día, aleluya, lo que hiciste por el Señor se te será contado, aleluya. Mi alma adora al Señor en esta hora, aleluya. Vamos orando, iglesia, ayúdeme en este último tiempo, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Santo, santo, aleluya, hay poder de Dios. Hay poder de Dios, hay poder de Dios, hay poder de Dios, aleluya. Hay poder de Dios, aleluya. La iglesia adorando en este último momento, aleluya. Adora, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya. Adora, 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 adora. Adora, adora, que hay poder de Dios en esta hora. Adora, que hay poder de Dios en esta hora, aleluya. Adora,
Santo Espíritu de Dios, aleluya. En este último tiempo, aleluya. Hay salvación y hay vida. Iba Sandalaba, aquí va Soy Ramá. Hay poder de Dios en esta hora, aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Vamos, aleluya. Vamos, aleluya. Vamos en este último momento, aleluya. Pelea la batalla, iglesia, aleluya. Santo es el poder de Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Pedimos a testificar que hay un Cristo de poder. Pedimos a hablar que hay un Cristo de poder en esta hora, aleluya. Pedimos a dar testimonio, aleluya, que somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios, aleluya. Si otros, aleluya, obran para muerte. Si otros son siervos de Satanás para muerte, aleluya. Aquí hay hombres, aleluya. Aquí hay siervos de Dios, aleluya, que son ministros para vida. Son ministros para vida. A la par, ¿a dónde están esos valientes? Aleluya, pelea este último momento. Y vas a andar a vaca y vas a alabar. Gloria a Dios. Vamos, la iglesia orando, aleluya.